En esta diapositiva se muestra el grupo de aminoácidos cuyo catabolismo del esqueleto de carbonos termina en la formación del compuesto de 5 carbonos alfa-cetoglutarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Esos aminoácidos son glutamato, arginina, prolina, histidina y ácido glutámico. Entonces, la arginina en el ciclo de Krebs se convierte en ornitina, la ornitina en glutamato gamma formaldehído, este en glutamato y finalmente el glutamato en una reacción de transaminación se convierte en alfa-cetoglutarato. La histidina a través de varias reacciones se convierte en glutamato y esta en transaminación en alfa-cetoglutarato. La prolina a través de varias reacciones se convierte en glutamato gamma semialdehído, este en glutamato y finalmente el último en alfa-cetoglutarato. Y la glutamina se denomina, se convierte en glutamato y por transaminación en alfa-cetoglutarato.